Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Maratones Argentinas en este día jueves 9 de diciembre, exactamente con 24 grados de temperatura aquí en la ciudad. Exactamente, me parece que va a haber algunas lluvias, ¿eh? Se está armando como para que llueva exactamente. Pero ya me quiero ir a la nota que tengo en el día de hoy y me voy a ir a Concordia, Entre Ríos, con la gente de Municipalidad de Escobar. ¿Cómo estás, Fernanda? Buenas tardes. Hola Rulo, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acá estamos en el autódromo. Ajá. Bueno, ahí está. Contanos cómo están viviendo los chicos de Escobar y la pista de Concordia ahí en estos momentos. ¿Cómo está el clima? Bueno, vemos un sol a pleno. ¿Cómo está la temperatura, Fernanda? Estaba en 32 grados, 33 grados, estaba sol pleno. Sí. Ahí, bueno, ahora bajó un poquito el sol y venimos a probar un poco la pista. La pista está muy buena, muy Sí. linda. Obviamente, bueno, falta unos detalles nomás, pero ya seguramente cuando venga la gente del comité lo verá. Pero después el Ajá. resto está espectacular, Rulo. La verdad que re lindo, nos encontramos con una pista hermosa. Ajá, muy bien, muy bien. Perfecto. Sí, tal cual. Es una pista genial ahí en Concordia, así que, bueno, los chicos en las categorías de escuelas nacionales lo van a poder, vivir a pleno, ¿no? En estos 2 días, Fernanda. Sí, la verdad que sí. También vinieron con mucha ansiedad los chicos. Y Ajá. es el segundo nacional el primer nacional para muchos del equipo nuestro, porque en el Mar del Plata no pudieron ir. Fuimos Ajá. siete nomás, ahora somos 19. Así Ajá. que, pero bien, los chicos de intermedia también, los de transición, llamados transición, también es el primer nacional del año para ellos. Y es Así el que primero, es exactamente el primero, Fernanda. sí, totalmente, es para transición intermedia, es el primero, primero del año, así que Exacto. con muchas ganas vinieron. Ansiosos, llegaron al mediodía, ya querían venir a probar, pero era imposible el sol. Sí, no, no, Así. no. Igual, Ahora. la pista está bastante rodeada de árboles. En algún momento, como ahora ya vemos que hay sombra, Sí, seguramente ahora. por la mañana Sí. también debe haber un poco de sombra, depende de dónde salga el sol, ¿no? Sí, no, durante la mañana que pasamos un ratito era sol pleno la pista. Ajá. Después del mediodía, tipo 3 de la tarde, que el sol empieza a ir para el otro lado donde hay un árbol enorme, ahí le empieza a dar sombra y se pone lindo, ¿viste? Ahí tienen lugares para los papás, están ahí un grupo. Ajá. Después tenés acá, bueno, acá está toda la gente de Escobar, Ajá. la gente de Jujuy. Ajá. ¿Fueron los Está. papás también? ¿Fueron los papás de Escobar también? Sí, nos acompañaron también los papás. Sí, vinimos todos juntos. Vinieron todos juntos. Como de todo, no nada, vinimos nosotros. Sí, tal cual, tal cual. ¿Y el Sí, entrenador también está ahí, Fernanda? está acá Edu. Acá está con sus chiquitos. Bien, ¿con cuántos deportistas viajaron, Fernanda? 19 chicos. 19 chicos, bueno, muy bien, muy bien. Ahí lo Sí, vemos sí, a sí. Eduardo, ahí lo vemos a Eduardo, que parece que no vamos a Sí, tener ahí la palabra de Eduardo, ¿no? está. Vení un minuto. Ahí lo traigo. A ver, a ver. Ahí está, Rulo, para vos. Ahí Hola, está, ahí Rulo. está. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Suerte acá en pistas para variar. Para variar un poco, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ves a los chicos en este primer nacional de escuela y transición ahí en Concordia, Eduardo? No te escuché la primera parte de la pregunta, discúlpame. ¿Cómo lo ves a los chicos, Eduardo, en este primer nacional de escuelas y transiciones ahí en Concordia? ¿Cómo lo ves a tus chicos de Municipalidad de Escobar? Bien, obviamente hay que esperar a las carreras, pero bueno, como siempre Escobar, por suerte viene bien preparado, entrenado, y bueno, Ajá. afortunadamente los chicos se están adaptando bien a la pista, así que nada más que bueno, espero que no nos mate mucho el calor, pero bueno, es parejo para todos, así que bien, más que contento con el grupo de los chicos. Bueno, totalmente te pueden ir a disfrutar por ahí. Hay muchas termas lindas ahí en Concordia. Y bueno, para refrescarse un poco, ¿no? También.
Tal cual, voy a ver si, viste, aflojo un poco la vejez con las termas, pero bueno, sí, la verdad que también mismo disfrutar, como bueno, siempre digo yo, y lo importante sí. Es que los chicos se diviertan. Exactamente, bueno, la vejez es algo que no lo vamos a poder quitar año tras año, Eduardo, así que... No, tal cual, a vos te falta más, pero yo ya estoy más cerca de ella, la pisé, pero bueno, no queda otra, así que la verdad es que bien, contentos, los chicos están contentos, estamos todos juntos, así que estamos todos unidos. Bueno, muy bien. Lo dejo que siga ahí. Yo me quedo hablando con Fernanda, que sea dirigiendo a sus chicos. Te mando un muchas abrazo gracias. Y saludos para toda la audiencia y gracias por difundir el deporte. Gracias, Edu. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao. Nos vemos. Bueno, ahí pasaba Eduardo Cordone, ¿no? De Municipalidad de Escobar. La tenemos ahí a Fernanda. Bueno, se esperan en mañana ya en arrancar este nacional, donde ya hay gente de Jujuy, como decía Fernanda, bueno, están ellos, los de Escobar, y seguramente está toda la gente de Entre Ríos, y van a llegar gente de Rosario también, y de todos los lugares, ¿no, Fernanda? Sí, sé que Belgrano viene mañana por la mañana, ya está llegando, un grupo creo que también ya está acá, en Concordia, para donde vayas hay un grupo, así que te encontrás con algunos chicos siempre... que van en grupito, así le digo, bueno, van llegando gente, se está poniendo lindo. Acá hay otras dos profesoras, dos técnicas. Ajá, Fernanda, bueno, la gente de Jujuy que debe haber tenido un tremendo viaje también, ¿no?, hacia Concordia. Sí, no, larguísimo, una locura, pero bueno, se los ve contentos, sí. Se los ve disfrutar de la pista. Y son, mira, ahí tenés una corredora re chiquitita que de Jujuy. Ajá, sí, tal cual. Una piojito, tal. Sí. Es una, acá tenés otra niñita de Jujuy. Ajá. ¿Cómo, sabés más o menos cuántos fueron de Jujuy, Fernanda? No, ¿querés que te llame alguien de Jujuy? Te lo llamo. No, a ver si tenemos a alguien de Jujuy, a ver a quién tenemos ahí, a ver. Te vamos a usar de reportera, Fernanda. Dale, a ver. Vamos acercándonos. Ajá, a ver. Hola, ¿son de Jujuy? Sí. ¿Sos el técnico? Del Suri. Sí. Bueno, mirá, acá Rulo está saliendo en vivo. Hola, Rulo, ¿cómo andás? ¿Vos venís? Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Venís, Rulo, o no? No puedo. Bueno, saludos para Rosario entonces. Mañana bueno, viene Diego de Belgrano. Mañana estamos viene esperando. Diego de Belgrano. Exactamente. Bueno, ¿cómo llegó la gente de Jujuy hoy a Concordia? Contanos un poco. Por suerte llegamos bien, nosotros llegamos ayer, hoy estamos en el segundo día de prueba de pista. Ayer llegamos a la tarde, probamos pista a las 7 de la tarde, más o menos nos quedamos hasta las 9. Y hoy probamos a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde. Yo me quedé para la reunión, mis chicos del sur están disfrutando de la playa, disfrutando del río, un poco de todo. Y y yo me quedé acá para la reunión y ya me agarraron de técnico para uno, para el otro. Estoy haciendo el reemplazo a Diego, así que este reemplazo vale un asado, decirle, ojo. Totalmente. Que se acuerde. Totalmente. Contanos cómo sintieron los chicos la pista, esta nueva pista que fue inaugurada hace muy poco. La pista muy, muy linda, tiene unos peraltes muy lindos, es bien lisa, tiene una continuidad espectacular, muy lisita, muy suavecita. Nosotros que venimos de la pista más rugosa, la sentimos más muy lisa. Vení, Ana. Vení. Ana. Estamos haciendo un reportaje para maratones. Para Rule. Esa es una de las organizadoras, así que ella te puede hablar más de la pista. Estamos enganchando a todo, Rulo. Dios mío, ya no, me conoce, no, Rulo igual. No la conozco esa chica, no sé quién es. No te está conociendo. Está negando. Te estoy negando. Se nos ha llenado la pista, Rulito. Andamos. Tenemos reunión de delegados, de jueces, todo. Esa es la idea. Dale, nos vemos, Ana. Chau. Bueno, te dejo ahí a la gente de Jujuy. Lo dejamos ahí a la gente de Jujuy que siga ahí disfrutando. Gracias, un abrazo grande. Abrazo, que estén bien. Gracias.
A ver, ya que te estamos aprovechando. Aquí seguimos. Fernanda, ya que te estamos aprovechando, exactamente. Decime. A ver, mostranos un poquito a la gente que está ahí sobre la baranda, a ver a quién vemos. Yo, mientras tanto, voy a ir. Tengo dos mensajes acá. Patricia Rodríguez, que dice: hola, Rulo, feliz de estar acompañando a mi hija Camín, soy de Garín. Perfecto. Lucas López, que dice: vamos, que ya llega a ser Muna la pista también, ¿eh? Bueno, muy bien. Sí, estamos ahí esperando a Sermún también. Sí, falta Sermún de allá de Buenos Aires, de verdad. Exactamente, exactamente. Que ya deben estar por ahí al llegar. Bueno, a ver quién tenemos por ahí. A ver. ¡Hola! ¿De dónde son? ¡De Cobán! Claro, quieren aquí robar cámara. Mamá. ¡Hola, Rulo! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¿De dónde son? Soy yo, Patricia, te dije. Patricia, ¿de dónde será? Vamos, hola, acá la gente de Escobar. ¿De dónde acá, es ese señor? Acá, papá de Escobar. Ah, papá de Escobar. ¿De dónde es ese señor? Me pregunta. Hola, Rulo, ¿todo bien? A preparar unos tereré. Está preparando unos tereré, bien, perfecto. Bien, todo bien, todo bien. Sí, vamos a tomar unos frescos. Bueno. Todo bien, por suerte. Que disfrute el calor, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, acá bueno, también tenemos mamá de Escobar. Ah, de Escobar, toda la gente de Escobar. Vamos, Escobar. Bien, bien. Ahí está otra mamá de Escobar. A ver, bien, gente, ¿de dónde son? Varadero. Varadero, ¿de dónde son? Varadero. Bien. Conocidos, Roller Varadero, exactamente, que están con Roller Varadero, conocido, dice Rulo. ¡Hola, Rulo! Hola. Ahí está, muy bien, vamos. Sigamos con esa cámara. Sigamos, gente, hola, ¿de dónde son familias? De Jujuy. Para maratones, saludos, los chicos. ¡60 kilómetros de San Salvador de Jujuy son! De Jujuy, la gente de Jujuy, sí. Bueno, muy bien, muy bien. Ahí acá de Escobar. Otro. Acá todo de Escobar. Escobar, copamos la pista nosotros. Escobar, todo dividido. Y ahí, bueno, ahí, mirá, tenés un grupo de Jujuy. A ver a quiénes son, A ver, no alcanzo a leer el cartel. De Jujuy Patín. Jujuy Patín será la escuela de... no me sale el nombre. A ver, que alguien lo diga, por lo menos. Maratones, que es algo. Rulo, de maratones. ¿Sí? ¿Qué haces, Rulo? Escúchame, mirá, acá vino Gladys. Hola, Gladys, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tanto tiempo. Recién llegamos, así que vamos a hablar con los jueces y después la reunión de delegados. Vamos a ver en condiciones para arrancar mañana. Perfecto, Gladys. Bueno, un beso grande. Gracias, Gladys. Gracias, ahí estaba Gladys Strange, quien es la directora de escuelas del Comité Nacional de Carreras. Y acá, parate que me salgo un poquito porque me van a pisar los chiquitines. Te van a llevar por encima. Sí. Voy a terminar patinando yo también con ellos. Ajá. Están los técnicos a full acá. Ajá, están todos los técnicos ahí a full. Bueno, muy bien. Se está poniendo lindo. Exactamente, y mañana va a estar mucho mejor todavía, sin duda. Sí, dudas. Totalmente. Bueno, ¿qué expectativa tiene usted para lo que es su equipo de Escobar, Fernanda? Y tenemos muchas ganas teníamos este Nacional. Vamos a ver cómo siguen los resultados. Venimos bien, estamos confiados, los chicos se sienten más seguros. Ajá. Pero bueno, acá no hay nada dicho hasta último momento, así que, pero bueno, venimos a disfrutar también, una nueva experiencia, estamos parando en un camping nosotros, en el Camping Club de Pesca, así que campamento, y es lo que están disfrutando los chicos hoy. Están encantados de dormir en carpa. Está muy bien, pero aparte es lindo ahí disfrutar entre ríos con el silencio que hay, ¿no? No, es una paz, una tranquilidad. Es una paz. Son otros tiempos. Exactamente. Pero bueno, todo el juego comenzará mañana y se verá cómo se presenta todo, ¿no? Totalmente, vamos a ver mañana ya todo con ¿qué? Me están llamando de la reunión de delegados.
Bueno, Fernando, sí, ahí voy. Perdón, Rulo. Sí, no, está bien. Daniela Albornoz que dice, le vamos a ganar, dice. ¡Vamos! ¿Cómo? Daniela Albornoz que dice, le vamos a ganar, dice, la tercera es la vencida. La tercera, mirá, lo esperamos, decía Daniel, pensamos que iba a venir hoy, Dani. ¡Listo! Lo esperamos con ansias acá, Dani, decirle. Bueno, se lo diré. Bueno, ya debe haber escuchado el mensaje sin dudas. Fernanda, sí. La dejo tranquila, vaya a la reunión, que si no la van a matar ahí a la reunión de delegados. Así que... Dale, Rulo. Que pase un lindo torneo, que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rulo, por hacer llegar todo esto a la familia. Dale, gracias. Dale, Fernanda. Rulo. No, por favor, te mando un abrazo. Nos vemos prontito. Chau. Dale, chau. Bueno, ahí pasaba Fernanda de Garín, de la Municipalidad de Escobar, mejor dicho. Bueno, ahí veíamos un poco cómo se está preparando todo para Nacional de Escuelas y Transiciones, ahí en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, donde ese patinódromo fue inaugurado hace muy poco. Y seguramente después irán llegando todos los demás, que por ahí ya estaba llegando Sermón, que por ahí hacían el mensaje, pero bueno, ahí estamos hasta el día de hoy. Agradecerles como siempre. Bueno, saben que mañana y pasado será este evento nacional de escuelas ahí en Concordia. Y el domingo será la fecha máster también ahí en Los Lagos. Bueno, después se vendrá la fecha de la Liga Nacional aquí en Rosario, 17, 18, 19. Y también el 19 que se va a venir lo que va a ser la última fecha de la Gaucha en Junín. Y también el evento que se hace en San Luis, que también va a ser el día 19 de diciembre. Los que participan del sorteo de Maratones Argentinas y Proyecto Creativo, es para todas las edades, desde el más chiquito hasta el más grande, así que cualquiera se lo puede ganar, estén atentos a todo eso. Me voy al mensaje de Gladys, que dice, hola Rulo de Jujuy, mi nieta va recién el 15 a Rosario, esa liga, el 19. Saludos para Gladys también de Jujuy. Rolermanía, que estaba por ahí, Lucre Burgos, que dice vamos Rolermanía, el Carmen Jujuy, exactamente, que no lo había leído el mensaje. Bueno, muy bien. Así que bueno, estén atentos también a lo que va a ser el sorteo, que va a ser el día lunes. Tendrán tiempo hasta el día 12 exactamente de diciembre para participar. Así que bueno, el día lunes, 19 horas, estaremos con el sorteo en vivo. Ruth Rivas Zacarías, que saludo del Club Patín Carrera Garín Escobar, mamá de Benjamín Fernández. Muy bien, Ruth. Hasta ahí todos los mensajes. Bueno, esto ha sido un poco lo de hoy, lo que va a arrancar en el día de mañana, desde Concordia, Entre Ríos. Agradecer a Proyecto Creativo, a MBS Informática, a Google Argentina y a Jack Estética Unisec. Bueno, nosotros nos vemos mañana a ver qué más tenemos en el día de mañana. Gracias a todos, como siempre, por haber estado. Un placer tenerlos a todos aquí. Y nos vemos mañana, a ver qué hacemos mañana, a dónde vamos. Gracias, buenas tardes a todos. We'll be right back.
Thank you.